Muy buenas gentes, Squalves a los mandos en un nuevo episodio del gameplay de 7 Days to Die Alpha 19. Aquí estamos otra vez en 7 Days to Die, gente, en el Alpha 19. Y después del último farmeo bestia brutal del anterior episodio, que tardé en grabarlo 4 días, una barbaridad así, hoy nos vamos a pegar el placer de comprobar cómo funciona el M60 en una misión y vamos a ver si acabamos el tier 4 de una maldita vez. Vale, pues antes de nada, creo que voy a dejar el AK esta, me ha dado buen servicio. Bueno, un segundo, le vamos a quitar los mods, a ver cómo va. Vamos a dejarla y la vamos solo... Claro, es que lo malo de la M60 es que es de nivel muy bajo. Bueno, que no puedo meterle un mod más. A ver, vamos a ponerle este. Este me parece básico, el de radiación, el de los irradiados. ¿Cómo queda? 76. Y con 94 en la revista, como dicen, en el magazine, en el cargador. Y esta tiene 65. Y aún tiene 3 mods también, ¿eh? Tiene un poquito más, pero tiene un cargador descomunalmente grande. Vale, vamos a dejarla aquí. Muy buena este AK que me salió. Maravillosa. Y tenemos, mirad la munición que tenemos ahí. Un locurote, ¿eh? Me llevo esto también. Por si tengo que pegar unos tiritos así suaves, quizás me llevo otro stack. Venga. Y mirad lo de escopeta. Tenemos que mirar, en el episodio anterior no lo miré. A ver si he liberado lo de las escopetas. Escopeta. Escopeta. Señor. Aquí está. Torreta la puedo hacer porque no puedo la automática. Es que la automática no tengo el libro, gente. Buah, le tengo unas ganas. Puedo hacer la otra, la de bombeo, digamos. Esta la puedo hacer, ¿veis? Me marca. Y esta también, mira. Uf, me falta la buena. Me haré una de estas en principio, pero bueno, me gustaría hacerme la buena. Bueno, dejamos el taladro y todo. Me llevo esto para atracar a Hugh y a Joel. Y más o menos yo creo que vamos bastante bien. 500 de gasolina. No, necesitamos gasolina. Tengo un montón, me fui al desierto. Me atacaron un montón de screamers, pero conseguí un montón de esquisto. Vale, y ahora vamos a coger la pasta. La pasta gansa, porque tenemos que hacer la historia esa. Voy a venderle a saco, tío. Además, hoy cambia el loot. Justo he dejado de grabar, he dejado de farmear del chino farmeo, porque justo hoy cambia el loot. Vale, así toqueteando también. Muchos me hablabais antes y hace unas hordas, hace alguna horda del game stage. Y toqueteando un poco he descubierto que se ve aquí. ¿Dónde era? Aquí, mirad. Por si alguien quiere verlo, el game stage es esto, que pone etapa de juego 142. Y soy nivel 65. Me cago en la puta, yo creo que esto va... Voy, es que tengo la nerfeada esa. Bueno, ya lo sabéis, los que veis la serie. Que me sufrí una nerfeada de 16 niveles. Bueno, la sufrió todo el mundo, yo creo. Solo que yo decidí seguir con la serie. Al final lo que hice fue, actualicé de la experimental a esta. Y a veces tengo el bug ese de que se me queda atascada la ametralladora. Buah. Bueno, es lo que hay, pero bueno. Vamos a acercarnos aquí a Hugh y vamos a hacer el trucazo del almendrucazo. Le voy a vender todo y lo vamos a comprar. Me voy a tomar todo y le vamos a comprar de todo. Me pongo... Drop your weapons or drop your doors, creo que dijo. Vale. Lo primero que tenemos que hacer es tomarnos todas estas movidas. Voy a usar este. Me voy a beber este. Sí, y el de la experiencia también. 4 minutos, pero bueno, yo creo que nos da solo para este. ¿Qué pasa, tío? ¿Sabe a latón o a cartón? No sabría decirte. A ver, te voy a vender yo primero, ¿Cuánto me das por esto? 3.960. ¿Y por esto? 3.300. Creo que ponía en base que me daba 2.600, Vender. Y ahora los puentes. 9.100. Cuando creo que dan 7.000. Nos estamos forrando, chaval. Vender. Ya tengo 2 stacks de dinero, Bueno, ahora. Ni ahora. Ahora. 2 stacks y 2.000 monedas. Ha ido bien la cuenta, tío. Te he mangado. ¿De dónde sacarás todo ese dinero, cabrón? Tesoros de tío. El ácido es un agente extremadamente raro y poderoso para crear cosas. Descubrí este consejo para recuperar un poco de los coches y equipo médico. Aumenta la posibilidad de recuperar ácido de los coches, el equipo médico y los barriles de ácido. Pues me lo compro. El crisol. Mirad. Qué debufos tengo ahí. Qué bueno, tío. Vale, ¿qué más? Tiene munición que se viene conmigo de cabeza. El arte de la minería creo que es el último que me falta. Cuando aprendas a moverte y a rodar normalmente podrás salir del camino de una avalancha en una sola pieza. Recibe un 50% menos de daños por el colapso de las minas. Creo que es el último que me falta de esa rama, Lo vamos a ver ahora. Tiene 2 crisoles. Esquema de molde de escayola. Hostia, ¿y esto qué es? Esquema de fibra militar. Yo me lo compro todo. Botas de acero. Lo voy a comprar porque al romperlas me va a dar partes de acero y me voy a hacer una armadura de acero. He subido el nivel, por cierto. No me he fijado.
Al venderle todo, supongo que sí, ¿no? ¿O no? Vale, voy a comprar pegamento. La fibra no. Cerveza creo que también, porque la necesito para alguna receta. ¡Uh! ¡Qué de comida tiene! Todo para mí. Todo, ¿eh? Hasta las moras. Total, son baratas. Las patatas, la harina. Tenía que tener un botón de comprar todo. ¡Madre mía, chaval! Pan, se lo voy a comprar todo, ¿eh? El estofado, el té rojo y los huevos. Vale. Y aquí... Mira, tiene los puentes que le he vendido yo. A ver. Diamante, acero... Vale. Nada que me interese, ¿eh? Las partes de metralleta. Por si quiero craftearme otra. Tengo poquitas, creo recordar, ¿eh? Se los voy a comprar. Y aquí, nada interesante. Vale, más balas, tío. Sí, señor. Hugh, sí, señor. Por eso eres mi mejor amigo. Y balas de estas también. Aunque... Esto yo no lo uso casi, porque no tengo con qué usarlas. Tengo una pistola de nivel 4. ¿Le compraré este AK para desguazarla? Venga, ¿por qué no? Tiene relés... Y ya está. Bueno, pues nos vamos... Venga, venga, tío. Sorry. No hace falta apurar porque realmente no tengo nada más que venderle. Aunque sí que comprar. Y el de los precios... Hostia, ya casi se me acabó el de los precios, tío. A ver. Elixir del aprendizaje del abuelo. Peros dulces. El de peros dulces dura bastante, pero el otro ya se me acabó, el cabrón. Vale. Vamos a leernos esto. Y este, y estos primero. Y como digo, este creo que me da el último. A ver. ¡Qué bueno! Sí, 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 me ha dado el último. ¿Dónde está? ¡Aquí! El arte y la minería. Yo he leído este, he leído el 6. Y claro, me ha sonado eso porque tengo ahora un 20% de probabilidad de encontrar mineral a la primera. ¿Mineral se refiere a diamantes y eso? Uf, qué ganazas de probarlo. La primera vez que completo un rollo de esos, Bien por mí. Nos vamos a la de Joel. Y luego tenemos la misión esa ahí que la vamos a hacer hoy también, Creo que es en el Waterworks otra vez. Es que me jode porque es muy aburrido hacer lo mismo todo el rato. Vale, aquí estamos. Desde que tengo el casco este me da mucha más protección, pero perdí un hueco de modificadores y el tío se caga de calor, cuando llego al desierto. Pero se caga, Se caga vivo. ¿Qué tal, tío? ¿Qué tienes? Hostia, debería haber dejado en la moto toda esta mierda. A ver. Tengo 4 minutos de precios buenos. Bueno, espérate. Sí, no, no. Voy con la pistola que me haces otro descuento. ¡Eh! La bomba casera, que me habéis dicho que es muy buena. No tenía el esquema. Me la compro. Cartuchos de escopeta. Venga, a comprar. ¿Esta munición al final me la tengo que comprar o qué? No sé qué hacer con esa mierda. Vale, combate urbano. Entrena tu oído para ese sonido distintivo de un actuador de mina terrestre. Y guarda tus piernas para otro viaje. Las minas terrestres no detonarán. ¡Oh! ¡Ostras! Esto en el Alpha 17 me hubiera venido de perlas porque morí. El gran golpe. Descubre los escondites más raros de joyas y gemas preciosas. Encuentra un 10% más de joyas y gemas preciosas cuando saques. ¡Buah! ¡Qué guapo! Joder, tiene un SMG de nivel 1, tío. Justo quiero un SMG de nivel alto y no lo tiene el cabrón. Tiene AKs de nivel 2 y tal. Trampa de dardos. Panel solar y torretas. De momento no me interesa, ya veremos en un futuro. Y tiene estas mierdas de acero. Que, bueno, tengo de sobra, yo creo. Pero bueno, se las voy a comprar. Sí. Se las voy a comprar y las voy a despiezar. ¡Qué de comida tiene! Compra la carne. ¿Cómo voy de pasta? Vamos bien. Bueno, un stack y medio. Cordero. Maíz. Lata de jamón. Guisado de verduras. Y lata para... No puedo... A ver, un segundo, tío. Voy a leer esto todo. Vale. 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 Y luego vamos a desguazar esto. Esto. Y esto. Vale, eso se estaquea con esto y eso con esto, perfecto. Tío, no, no acabé aún, era broma. No, no, los trabajos no. ¿Por dónde iba? Por aquí, ¿no? Sí, la ropa. No, la comida, sí, comida para gatos. Eso sirve para una receta bastante buena. Que tiene un montón de munición el cabrón. Hostia, casi me llevo 2 stacks, Y cartuchos de bala. Vale, esto no sé hasta qué punto, aún no he hecho la cuenta. Creo que me sale mejor no comprarlo. No tiene nada más aquí. Alcohol y pólvora. Y aquí, partes de metralleta. Me lo voy a comprar. Porque así hago metralletas, igual se las vendo a él.
Por un M60 me debe dar un pastizal, 4.500, pero debe ser por los mods. Y esto lo necesito. Vale, pues ahora sí, en principio no tienes nada que me interese. De nada, tío. Voy a la máquina a ver qué comida tiene o si tiene algún buff, porque este, el peros este, el rollo rosa ese es buenísimo. La hostia que de cosas tiene. Espérate, que no puedo. Espérate, 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 espérate. Que me van a subir los precios, que quedan 47 segundos, tú. Dale ahí. Mete todo eso para adentro. Mete, 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 mete. Suficiente. Vamos, 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 vamos. Vale. ¡No! ¿Qué haces, mamón? Comprar la W, ¿no? Vale. W, 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 W. ¡Hala! A los 27 segundos. Tofino. Vale, pues nos vamos a la misión con rezando para que sea la última vez que hago la misión del Waterworks. Hostia, que está abierto. Ah, bueno, claro, está abierto, pero en cuanto le dé la misión va a respawnear todo. Vamos a entrar como bestias. 1000 balas tengo. Recarga esto. Al final he subido nivel. Tengo que fijarme. A ver, un segundo. No he subido de nivel con todo lo que le he vendido, tío. Joder, pero está carísimo subir de nivel. Antes subías en el vendedor como una verdadera bala. No me jodas. Venga, dale. ¡Oh! ¡Qué casualidad! Los coches han aparecido otra vez. Pues tengo que desmontarlos y todo. Es mi obligación, la verdad. ¡Una motosierra! ¡Me ha salido una motosierra de un puto coche de mierda! ¡Hostia, mi moto! ¡Me ha salido una motosierra! Aunque es de nivel 2, pero ¿qué más da, tío? ¿Qué es una motosierra, chaval? ¡Qué guapo! Vale, pues he looteado esta mierda y ahora yo qué hago de mi vida con todo esto. Tengo que ir llevando para beber. De hecho, tengo que beber en breve. Me llevo esto y ya está. Vale, lo primero vamos a ir por aquí. Como la segunda vez que hicimos esto. Tercera, no sé, no me acuerdo. Eso no lo rompo ni de coña. A ver, por aquí. Cuidado con Bobby. Es que ya me lo sé de memoria, tío. Vale, esto ya me pasó una vez, ¿eh? No sé cómo no se han despertado todos los zombies del lugar. Hola. ¿Dónde estaba Bobby? Le voy a pegar un metrallazo, chaval, a Bobby. Se va a cagar. Bobby va a probar mi... Cógelo. Hay una torreta. Vale, vale, no está mal. Y munición. Bobby está ahí detrás, el cabrón, seguro. Bobby. Pórtate bien, cabrón. ¿Dónde estás? Da la puta cara. ¿Dónde está, tío? Coño. ¿No está Bobby? Estará abajo, entonces. Ahí lo está. Míralo al hijo puta. La que te has llevado, Bobby. Madre mía, Bobby. Madre mía, pobre Bobby. Y ahora vas a servirme para hacer pegamento, chaval. Qué palizón te has llevado, pobre. Hostia, ¿y ahora cómo salgo de aquí? Esto es una trampa mortal. Vale, y por aquí había un fulano. Oye, mirad. Ah, mira, mira, mira. Ahí hay un pavo ahí. Hostia, igual me puedo pegar un atajo. ¿Qué? ¿Mierdas secas? Hostia, es duro como un demonio esto. Míralos ahí, esa es la parte de agua, claro, porque es el depósito. Aquí hay gente, ¿eh? Aquí tengo que matarlos. Vale. ¡Hola, señora! Esperadla, hija puta, ¿eh? Era feral, efectivamente. ¡Madre mía, cómo mete esto, tú! La feral. Además es que tengo un 10%, un 40% en la cabeza, no sé. Tengo... Hostia, este no me lo podía... Mira, mira, una receta que no tengo. Tengo que meto hostias como verdaderas... Se ha quedado el cadáver de la señora ahí, chaval. Un agua... Esto no me acordaba que estaba aquí. Buah, ese ya lo tengo. Voy topetao ya, tío. Voy a la mierda, Pues bébete el agua. Y no sé qué hacer ya. Joder, y acabo de empezar. Vale, quizás lo primero vayamos a la parte de arriba, porque eso no... Vamos a salir para afuera. Aquí creo que había un pavo. ¿Hola? Arriba había un tío, casi seguro. No se sube por aquí. Bueno, da igual, pues salimos por ahí. Anda ese pollo por ahí que me está tentando. Voy a ver si puedo stackear algo, ni que sea, tío. Madre mía, no, es que no puedo stackear nada, tío. Qué locura esto. Vale, tío, señor, tío. ¡Mira el conejo! ¡Se ha muerto! ¡Se ha muerto el mamón! Vale, pues tenemos conejo de gratis, ¿sabes? ¡Hala! Pringao. Vale, vamos a ver qué hay en el loot este de aquí arriba. Oh, es que no sé para qué saque las basuras, porque me voy a llenar. En breve... ¡Uy, que me caigo! En breve tengo que ir aligerando, ¿eh? Ah, por cierto, no lo he dicho, pero me he hecho el hacha de acero.
Pero es bastante una mierda, la verdad. Es un poco fail. Se ve ahí todo amenazante. Pero en verdad es un mojón. Mira, bueno, he roto la caja de un tundón. ¡La hostia, tío! ¿Pero qué pasa hoy? Que me han dado ahí unas piezas. Y me han dado otro crisol, chaval. ¿Quién ha? Mira, un zorro por ahí. Tío, ¿por qué se está complicando tanto la cosa? A ver. Lo he roto en mil pedazos, tío. Hostia, ¿yo cómo bajo ahí? Un paracaídas me venía como Dios, ¿eh? ¿Dónde está? Ahí. Míralo. ¿Qué le he roto yo a este para que explotara así? No sé, una pierna o algo así. Señor, Seven Days to Die se está poniendo un poco bestia, ¿no? Y el pollo ese ahí me está tentando. ¿Qué le puede hacer a un pollo un M60, tío? No debe quedar ni las raspas. Hostia, se ha enterado, qué listo es el hijo. Una bala y no sé cómo ha quedado algún trozo de él, Hala, ya tenemos cena. Tío, negado, para con el puto calor, cabrón. Hijo puta. Tengo que tomarme una yuca entonces, Vale, me pego un yucazo. Esto lo scrapeo. Y ahora sí, vamos para adentro ya, tío. ¿Cómo me estoy enrollando? ¿Qué hora es? Las 5 y 10. Bueno, tendré que entrar como un elefante en una cacharrería. Oh, tío, esto no es. Se están despertando ya, Saben que vengo a purificar aquí. ¿Qué? ¿Quién va? ¿Quién va? No he visto a nadie, tío. ¿Por qué? ¿Por allí? Por... Ah, el de arriba, coño. Es que arriba me dejé uno. Ah, mira, ahí hay alguien. Señora, ¿qué? ¿Qué hace, señora? Un palazo le va a venir bien a esta. Vale. Ok. ¿Quién? ¡Hostia! ¡Joder! ¿Qué le pasa a este tío? Y me da el cabrón ahí todo bugueado. No hagas trampa, tío. Está por fuera su cabeza. ¿Pero dónde estás, hijo puta? ¿Cómo has hecho spawn ahí? Es feral, ¿Cómo ha quedado, tío? Parece un trofeo de esos de cazador, chaval. Qué loco esto. Este está ahí arriba, ¿no? Sí, 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 veo unos pies ahí. Mira, una señora es. Toda loca ahí. ¡Hostia! ¿What? ¿Eh? Ah, vale. Eso era lo que quería hacer el otro idiota, pero se murió. Vale. Los tres que salían, joder, me dan un montón de latón gracias a la habilidad aquella que cogí. Vale, vamos a ir para arriba primero porque creo que hay un señorito. Vete con esto en la mano. Y luego si anda, pues le damos con el palo. Pero en principio... Vale. Por aquí. Bah, yo paso de las basuras, Paso de la bolsa aquella. Tengo que ir a saco, son las 6. Hacia arriba. Venga. Always up. ¿Quién eres? Hijo de puta, el irradiado. ¡Madre mía! ¿Cómo pega esto? ¿Cómo le he dado al irradiado? Vale. Ok. Pues aquí ya no había nadie, ¿Cómo ha pillado el irradiado, chaval? Además tengo un cargador infinito, Ahí hay minas, ¿no? Pero si hago así, nos ahorramos el camino, ¿no? ¿Esto dónde es? Sí, esto es la entrada. Vale, perfecto. Para abajo que vamos. Aquí va a salir mucha peña, ¡Buah! El tirón ha sido... ¡Mira, mira, mira! Aquella luciérnaga. ¡Luciérnagas! Ven, ven, tú, Fiti. ¡Oh! ¿Te ha pasado? ¡Sube, sube! Te has quedado sin cabeza. ¿Y tú? Está vivo ese. Sí, sí, está vivo el hijo puta. Bueno, este ha aguantado más el luciérnaga este, Vale, 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 vale. Me encanta porque las misiones son las mismas, pero la cosa se pone muy salsera ya, ¿Quién eres? A ver, ¿qué quieres? ¿Que te hostie? Vale. ¿Cómo puedo seguir teniendo calor aquí dentro de la instalación? ¿Cómo eres tan mierda seca, negado? Vale, ahí está el loot bueno. Pero tenemos que pasar todavía por la zona aquella de mierda, creo. Pon esto. ¿Por dónde era? Esto da a la parte de... Vale, no, esto da aquí a un rollo, vale. A ver qué tiene esto, a ver si me saco iba a decir un motor, mira. Pero es una llave inglesa peor que la mía. Eso sí, sé vender todo potente. Ay, no cojas esto, tío. Es que es por si me da latón. Es por si me da latón, por eso lo cojo,
Esta es la que da a la calle, ¿no? Sí. Ahí es donde estaba Bobby. Vale, hay que ir por aquí. Hola. ¿Quién va? Uno ahí, otro allí. Son de los normales, ¿eh? Venid. ¡Mierda! ¡Hijo de puta! Tenías que morirte tú primero, hombre. ¿Estás vivo? Te doy en el culo, ¿eh? Está muerto. Vale. Por allí tenemos camino. Y por aquí... Sí, es que hay que ir por ahí, es verdad. Vale, vamos así por aquí. A toda leche. Y aquí... Mira a la señora. ¿Señora qué? La médica nazi. ¡Y dale, cojones! Me tengo que endrogar, ¿eh? No, estaba en mis planes que me dieran ese par de hostias. Y en breve tendremos que beber. Vale. Ojo aquí. Que empieza la salsa buena. Aquí me caigo al agua ya, ¿no? No, porque si hago así... Pues que tengo que matarlos. Buah. Creo que nada en la hostia es rápido ahora, es verdad. Míralo, al hijo puta. De lo que te ha valido, champion. ¡Oh, que no funciona! ¡Me cago en la puta! ¿No puedes respirar aquí? Son ferales, ¿eh? Me encanta, porque las... Me cago en tu padre. Las armas no funcionan, pero el fuego sí. Es cojonudo esto de ese metal. Me cago en... ¡Sube! ¿Serán hijoputas? ¡Qué troleada esto, chaval! Y están sonando los grillos ya, maravilloso. Hemos pasado esta parte. Ahora viene la parte más divertida. Quieto, cabrón. Vale. ¿Cómo vamos del cargador? Vale, recarga. Mira, ya están ahí. ¡Hostia! ¡Recarga rápido, recarga rápido, recarga! ¡Muérete, cabrón! Bueno, si hubiera muerto, si le hubiera dado alguna, ¿eh? Pero no le da un mojón, vale. El cargador es inmenso, tío. Aquí era donde había el rollo, siempre entro por aquí. Vale, antes de nada voy a beber, así hago espacio. Me bebo una yuca, así nos refrescamos y tal. Nos metemos aquí, van a salir todos ahora. Se van a despertar los de ahí. Obviamente. Nunca los veo, tío. ¿Qué tiene esto? Reserva oculta. 3 de dinamita. Vale. Y ahora bajo por el camino normal. Así ellos ya se van despertando. Se van acostumbrando a mi olor. ¿Era por aquí? Sí. ¿Qué pasa, tío? Mira tú, de lo que te vio. De lo que te sirvió venir. Todo... ¡Hostia! Uf, y ese pobre. Madre mía, qué hostión se comió. Y me ha dado munición, ¿eh? ¿Tú qué? ¿Andas lento? Anda... ¿Qué haces? ¿Dónde estás? ¡Houdini! Anda rápido, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Cómo revienta esto, tú! ¡Pero cómo pillan! Vale, tenemos que entrar en estas mierdas. ¿Cómo voy de balas? Vale, bastante bien. ¿Quién eres? Es una señora de estas. No mereces ni munición. Sorry. Perdón que te falte el respeto como guerrero. Pero es lo que hay, tengo que ahorrar balas. ¿Quién coño? ¿Pero qué cojones? ¿Eres tú, señora nazi? Otra nazi, venga, a la mierda. Importante echarse para atrás. No sé para qué abro toda esta mierda, tío. Ya voy sobrecargado, ¿eh? Uf, y ahora va a salir aquí toda la vasca. Despejar zona es. ¡Hola! Ahí vienen. ¿Y dónde están los chungos? ¿No salen chungos? Hostia, qué susto me diste, cabrón. Pues no salen chungos, qué raro. Pues... os voy a despejar así, ¿eh? Me cago en tu padre. Vale. Debe faltar uno que siempre está allí abajo. Hostia, llegó el telpi, mierdas secas. Te has quedado sin cabeza, mamón. ¿Y tú qué? ¿De qué vais? ¿Cómo os atrevéis? Este sigue vivo, el hijo puta. Me quedan 9 balas. Eso, muérete ya, tío. ¡Vendedor! Vale. Ya me pareció a mí que no había salido ni Dios de aquí. Ok. ¿Dónde era el atajo para salir? Por ahí, ¿no? Sí. Vale. Vamos a ver qué hay aquí. Tengo que abrir la maldita caja. Esta parte mola, tío. Vale. El mod ese de los cojones. A ver, tío. Me lo llevo. Vale, tengo casi abierta la mierda. Esa vamos a ir. Mientras recupero la estamina. Alcohol, tío. Me das ahí. Va, quédatelo tú. ¿Y esto qué tiene? Un fuelle. Y la hostia. Quita esto. Pon esto. ¿Y esto qué tiene? Un motor.
¿Piedra para qué? Para ti. Vale, vamos a ver qué tiene esto, a ver si acabo de minarlo de una maldita vez. Vale, ya está. Vamos a ver qué conseguimos de aquí. La hostia. ¿Y yo dónde me meto todo esto? En el culo. Vale, pues ya está. Como he podido, me lo he llevado. Me voy topetado. Me marcho de aquí. Espérate que aquí la otra vez salió uno. ¿No? No. Vale, salimos pala en mano porque ya me sé lo que hay aquí. Evidentemente, el desierto. Venga, sácate de ahí, cactus de los cojones. La madre que te... ¿Pero deja de hacer eso, negado? Venga. Vale, ya estamos. Salimos al lado del cactus este de aquí, perfecto. No creo que me dé tiempo de ir a Joel. Vamos a intentarlo a toda hostia. No porque el cabrón cierra a menos 10. Bah, casi. Le necesito un hueco de inventario, Se ha cerrado la puerta sola, tío. ¿Qué puedo tirar? Buah. Nada, se ha apagado ya. Ya no puedo entrar. Hostia, de hecho me ha mandado a China. Vale, pues nos vamos para casa. Vale, gente. Nuevo nivel, nivel 66. Estoy mejorando aquí aprovechando la noche para mejorar todo lo que me queda por mejorar. Y tenemos un nivel más. Sí, señor. Vale, pues se ha hecho de día. Y yo sigo aquí, tapando los últimos resquicios, los rescoldos, los huecos. Vamos a dar el último punto que tenemos. Y me lo voy a dar a la armadura pesada. Aquí tenemos, me falta uno solo. En cuanto consigo un nivel más, nos hacemos armaduras, vendemos y todo lo necesario. Pero bueno, por hoy lo dejamos por aquí. Hemos descubierto que la ametralladora M60 es una bestia parda. Y tenemos motosierra. ¡Sí, señor! Lo dejamos por aquí, como digo. Si has llegado hasta aquí y no estás suscrito, suscríbete, comenta lo que quieras, comparte el vídeo y deja un like si te ha gustado. Y una vez más, ¡nos vemos en el próximo episodio! ¡Pásatelo bien! ¡Chao!